Hola mamás y papás, sean muy bienvenidos a más una recetinha de nuestro canal. De esta vez, yo voy a compartir con ustedes una recetinha que me piden mucho. Un bolo para el aniversario de su cachorrinho. O bolo que yo voy a hacer, mamás y papás, es de banana con aveia. Vamos a utilizar farinha de aveia. Ustedes van a adorar, es un bolo super fácil, prático, saudável, rapidinho, que eu tenho certeza que seu cachorrinho vai adorar e você também, porque essa é uma receitinha que pode ser compartilhada com a família toda. Mas antes de começar com essa receitinha, mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostar do vídeo, é claro, e ativar o sininho para receber notificações de todos os novos vídeos que tem toda semana aqui no canal. Falado isso, bora com a receitinha. Bom, mamães e papais, para essa receitinha vamos precisar de uma xícara de farinha de aveia, dois ovos, canela e banana. São três bananas e eu vou usar uma para decorar o bolo, ou seja, quatro bananas, ok? Antes de começar a fazer a receitinha, mamães e papais, já deixo o forno pré-aquecendo a 210 graus, ok? Para que cuando vas a colocar el bolo sea mucho más rápido. Entonces es simple, mamás y papás. Vamos a pegar los ovos y misturar. Você mistura bien los ovos. Y después conserva un poquito ahí. Ahí você va a pegar las bananas y vamos a amasar ellas. Amasa las bananas. O toma el fofoquero. Ya sabe que el bolo es para él. Increíble eso, ¿no? Ya que está amasado, mamás y papás, entonces vamos a misturar con ovo. Misture bien. Adicionamos aveia y misturamos bien. Adicionamos a canela. Y ya que misturamos todo bien, mamás y papás, entonces vamos a colocar la forma para asar. Y por último, mamás y papás, para decorar, antes de colocarlo en forno, vamos a cortar unas rodelas aquí de banana para colocar nuestro bolo. Súper fácil, práctico, saludable. Todos nos aquí adoramos. Y você coloca aquí para decorar, ficar bonitinho. Aquí. Y prontinho, mamás y papás, está pronto para asar. Aquí o tomáis, você va a dejar 20 minutos asando, mas siempre fique de óleo, ¿no? Porque puede ser que se cocine más. Y de aquí a poco venho a mostrar cómo ficou. Vamos ver, mamás y papás, si o bolo ya está pronto. Que yo acho que sí, porque ya pasó o tiempo, ¿no? Olha só, mamás y papás, nuestro bolo ya está pronto. Yo voy a dejar esfriar, mamás y papás, para tirar la forma y ofrecer para o Tomás y a Yamila, aquí. Este bolo es súper fácil de hacer, práctico, saludable. Ustedes van a adorar. Hacen y me contan si su cachorrinho gustó, mamás y papás. Y si ustedes gustaron de la receitinha, no esqueza de dejar su like, de suscribirse al canal. Y también me falen en los comentarios qué otro tipo de recetas ustedes quieren ver aquí en el canal. Bueno, mamás y papás, un beso y nos vemos en la próxima receta.